God's presence can be felt and heard, and the call to stand up for justice and mercy among the marginalized in this and every society, Jay Palmer wrote. Help us to grow ever more humble in our listening and pray with our eyes open and feet firmly planted on the ground. Father, we ask that you open up the windows of heaven, lean out over the battlements of glory. Send down your twins, mercy and grace, O Lord, that will marinate upon this valley, upon this country, O Lord. Let us repent of our first sin of slavery and maltreatment of the indigenous people, O God. Father, we pray for the board's decision on today, on the resolution that Black Lives Matter, God, that you would remove each supervisor from themselves. Let the humanity of God touch all of their hearts, O Lord. Oh God, heal our land and people. The viral pandemic and the death of George Floyd together have brought up a light of deep rupture in our society's soul. We are plagued by racial inequity and economic inequities. Lord, we repent. We know now are facing a lethal poverty pandemic. As San Jose's extremely low-income families have paid more than $268 million in lost wages to keep us safe, while the wealthy telecommute. Lord, we repent in the words of St. James. Look, the wages you failed to pay the workers who mowed your fields are crying out against you. The cries of the harvest have reached the ears of the Lord Almighty. And as the Lord, as the lethal poverty epidemic, pandemic takes a toll, as our extremely low-income families continue not to work and suffer in poverty, we make a commitment from St. Luke chapter 3. If you have two shirts, give one to the poor. If you have food, share it with those who are hungry. We will have to repent in this generation, not merely for hateful words and actions of the bad people, but for the appalling silence of the good people. Father God, help our county see that nooses are no good, O Lord. We pray for Bubba Wallace right now and his protection. Help us understand that the Confederate symbols of hate need to come down across not just our state and our county, but across this nation, O Lord. We pray for the young people, the soldiers in the field, O God, who are running forward to fight for change and for Black Lives Matter. And when Black Lives Matter, all lives shall matter, O God. I pray for my family that I'm here at the park with on this day, O God, that these supervisors who see over them, O Lord, will protect them and understand their plight, that you would send the needs, defunding police and reassessing the funds over to this part of our community to give a better life for them to live. But God, touch their hearts, protect our supervisors, protect our people. O Lord, O God, change is coming. Let us be acceptable of change. Let the leaders lead for change. Let us know this resolution is just the beginning. And we want to hold and let everybody know we're looking at you as election comes. Vote this way. Support Black Lives Matter. God's blessings on everyone. God's grace keep you. And may mercy ever stay with us. Amen. Hi, my name is Brett Bymaster, and I'm here with Healing Grove Health Center. Healing Grove Health Center is a faith-based clinic caring for the extremely low-income people in the middle of San Jose. We want to say that Jesus said, "Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of heaven." We are here today because we believe that the poor are blessed, their lives are important, and their voices need to be heard. The COVID pandemic has changed our world. We are thankful for your leadership during this time. We are praying for you, Board of Supervisors, Dr. Cody and Dr. Smith. Lord, please grant them all wisdom, courage, and safety. As we have sheltered in place, we have saved life from COVID. We are here today to thank you for leading us that way. We are also gathered here today, live streaming from Tamian Park, to talk about the poverty pandemic. We will start with a slam poem, which will be explained by subsequent speakers. Please join our live stream presentation at povertypandemic.org. Again, povertypandemic.org. Hello, I'm Brian Franzen, pastor of Westminster Presbyterian Church and a commissioner on the Human Rights Commission for the County of Santa Clara. Supervisor Wasserman, Chavez,
Cortese, Ellenberg, and Semidian. We have requested to make right now. Please join our live presentation at povertypandemic.org, where you can see the data presentation. Also, you can look at the data in an email we sent you from Brett Baymaster. Again, please go to povertypandemic.org. Our data indicates that we must launch a battle against poverty, the poverty pandemic, as we continue our collective struggle against the viral pandemic. Shelter in place has been tremendously effective in protecting the community against COVID-19. However, the shutdown continues to the lethal impact of poverty taking a crushing toll on Silicon Valley families. Hello. What we have now is a slam poem. The title of the poem is Coronavirus in the South Bay. The next three speakers will continue the poem. We are all in this together. It's a nice conjecture. Seems like the right thing to say. The same boat, the same DNA. Just like the Titanic, they were all in that together until it sank. Then in lifeboats, the chosen watched the perishing frozen in the depths of the sea. They were not in it together anymore. Divided by income, importance determined by net worth. But we aren't like that chiller. COVID is an equal opportunity killer. As long as we shelter in place, cover our face, talk about race, we will get out of this with grace. It has been hard to sacrifice. Gotta go online for merchandise. Kids are bombing your Zoom. Gets old, those same eight rooms. But here's what no one sees. One bedroom with two families. Can't telecommute to cut hair or build, garden, clean. It's unfair. Low-income America is unemployed. In weeks, their savings destroyed. Rent day comes and rent day goes. Each day without work, the debt grows. You work for tech, your check still comes. You work with your hands, you're broke in the slum. 2,000, 4,000, 6,000, 8. Every month, what your home, the rent is more late. But it's not safe. We can't let them work. Are you berserk? We're all going to die. Maybe so, but you must see, ain't nobody gets to have safety for free. The consequences of quarantine are like a financial guillotine. But only for the poor. We're not in this together anymore. Divided by income, importance determined by net worth. They won't sink frozen to the depths of the sea, but they could become homeless, hopeless, hungry. If that, or sleep under the bridge with your kid. Some will take their chances with COVID. We won't be in this together until those who still have income share. The economic weight is more than they could bear. $1,000 a month might be fair. We have three options from which we can choose. Let the poor suffer. If that, then we lose. Pay for their losses if we think generously, or open the economy and accept some infectivity. Don't do nothing. Continual shelter in place is demanding that the poor pay to keep us safe. But Silicon Valley, we're not that tyrannic. Let's build some more lifeboats for the Titanic. Thank you. We are calling out this profound economic injustice. The majority of middle-class families have been able to hold on to a paycheck by telecommuting to their jobs, while the majority of the extremely low-income households lost nearly everything. Silicon Valley's poor have shouldered an enormous burden to keep us all safe from COVID-19. Now it's time for us to return the favor and launch a long-term battle against the poverty pandemic. Our community tackled COVID-19 with vigor, determination, and resources. And as a result, our community largely stayed safe. We now need to tackle the poverty pandemic with the same vigor, determination, and resources. Let's look through this infographic. Hospitals are empty right now. Dr. Bymaster has the following to share. In the unfortunate balance between COVID cases and increased severity of poverty, it is important to know where we are with respect to COVID cases. Testing has vastly increased over the past month or so. While the number of positive cases has increased from our lowest nadir, the percent of positive cases has decreased.
The number of tests performed has been dependent on the availability of test kits, as well as access to all populations. So it has been hard to get an accurate estimate of the true point in time prevalence at any given time. A little over a month ago, we all got access to more test kits, and the number of test kits has skyrocketed. On April 3rd, our percent positive rate was 11%. Now it is much lower because of fewer cases and a much larger denominator. We have calculated. All right. An important thing to note is the phenomenon that is as prevalence of a disease in a population decreases, the false positive rate increases. It would be helpful if an epidemiologist could give us an estimate of the false positive rate of the reverse transcriptase PCR test, given the current estimated prevalence in our population. And it'd be helpful to know what percentage of the COVID positive tests are asymptomatic to get an accurate understanding of the true current prevalence of the second wave of COVID. A COVID heat map would also be helpful and could allow medical teams to target test sites near sites of local outbreaks. Again, please make sure you're following along on the live stream at povertypandemic.org. If you're looking at the infographic slides, we're now on slide number 2. When COVID first came to town, the medical establishment had almost nothing. We didn't know the behavior of the virus. We didn't have tests. We didn't have treatments other than supportive care. It was frightening to imagine taking care of patients with no tools in possibly overwhelmed hospitals. But now we are in a completely different situation. We have tests. We have hospital capacity. We are getting to know this virus. We are learning which supportive treatments work better than others. We are starting to make headway toward definitive treatment options. Even if COVID is coming back, it is now something our medical system can deal with. There are many barriers to low-income people being tested. Online appointments requiring email addresses, location of test sites, and cultural competency have sometimes been barriers. It can be hard to get tests paid for, despite what the news says. But lately, I have run into a new problem. Many are afraid of receiving a positive test, requiring 2 weeks of extreme quarantine. They are already shouldering a massive debt burden, and they are terrified of falling deeper into debt. They don't know how long the eviction moratorium will hold out. And as they are already paycheck to paycheck, there is no way to save money to pay off the debt. They would rather take their chances with COVID than plunge their whole family into homelessness and hunger. If people were guaranteed $2,000 toward their rent, if they were COVID positive, they would definitely come out and be tested. Thank you. How many people have died from COVID in Santa Clara County? Very few. Gracias a todos, and we are thankful for the wisdom and leadership of the county as well. We have been fortunate to have only 144 deaths because of COVID. Our county is populous, and there are many deaths every year. This graphic shows the COVID deaths so far compared with the usual number of annual deaths from all causes. When we began sheltering, everybody's experience was different. Yes, we are all in this together, but my parents continue to work from home and collect a paycheck, while hotel workers, waiters, construction workers, salon workers, and many other tradespeople could not work at all and receive no paycheck. Some could apply for unemployment and some could not. We all sacrifice something to flatten the curve, but some of us sacrifice convenience and other of us sacrifice more money than we could have ever paid back. Here, you can see how unequal it was. San Jose's extremely low income ELI households have been forced to forfeit more than $268,040,517 in lost wages in order to keep our community safe from COVID-19. The sectors that experienced high unemployment, hospitality, restaurant, construction, and trades, also happen to be the sectors that employ our lowest income households. Good morning. This is shown on behalf of Chelsea. My mom is one of those people who sacrificed everything. She had to keep everyone safe. She immigrated here from Nicaragua 14 years ago and worked for years at a little salon before she saved enough money to open her own business. She practically lives at that little salon and is very popular because she works hard and does a great job. She put all of our life savings into that little business. When shelter in place hit, she couldn't work.
She still had to pay the rent, both at the salon and at our apartment. We are so far into debt now that we don't know how we will ever pay it off. The landlord is hounding her all the time, and she is so stressed out. Every month, we fall $4,000 deeper into debt. She doesn't know when she will be allowed to work again. Sometimes we feel really hopeless. Now we're on infographic slide number 5. Please follow along at povertypandemic.org. Santa Clara County has one of the highest median incomes in the nation. Among middle and upper class wage earners, most were able to telecommute and continue to receive their paycheck. Undocumented families in our cohort had a pre-COVID average annual income of $26,106, which decreased dramatically to only about $200 a month after shelter in place. Again, the majority of the financial burden of shelter in place has fallen on the shoulders of ELI workers. Some generous donors have tried to mitigate their losses through Catholic Charities and Sacred Heart Rental Assistance, but it has been a drop in the bucket of need. The city, county, state, and federal governments do not have enough money to compensate everyone for the money they have forfeited. We can only think of two solutions that would keep families fed and housed long term. I want everyone to stop and look at this number. San Jose's poorest, extremely low income families have paid $268 million so far in lost wages due to the shutdown. That's staggering. And it's increasing at $3 million per day. It is an incredible injustice as the middle and upper class telecommute safely and collect a stable paycheck. We must ask, why is your plan, supervisors, is your plan? What is your plan? We will do one of the three options. Number one, we will leave the extremely poor to suffer in poverty. Number two, we've raised less than $300 million to compensate the extreme poor and lift them out of economic ruin. Number three, we invest everything we have to safely restart the economy in sectors that employ the poor and use jobs as a financial recovery plan. What is your plan? We're asking, we're demanding, we're expecting an answer. Wait. Okay. What is your plan? We're asking, we're demanding, we're expecting an answer. Take a position in today's board meeting. No answer is to opt for number one, leaving the poor to suffer in government-induced poverty. This is an image that some families have shared with us. This is how they feel. They are sitting on a ticking time bomb. When the eviction moratorium runs out, boom. Poverty causes health problems. This has been demonstrated over and over through research into social determinants of health and adverse childhood experiences. It is common public health knowledge at this point. Peer-reviewed studies in major scientific journals have attempted to quantify death rates due to poverty related to substance abuse, mental illness, suicide, domestic violence, child abuse, hunger, homelessness, and increased incidence and severity of disease among people living in poverty. Using these data and the number of people affected by sudden extreme poverty, we estimated that a much larger number of people will die from poverty-related deaths than from COVID. Shelter in place has been effective at reducing COVID deaths. On the other end of the unfortunate balance is the creation of more extreme poverty every day that shelter in place is extended. There is a point of inflection somewhere in there, after which the harms of poverty outweigh the benefits of decreased COVID infections. It can be hard to find where that point of inflection is and would require very smart epidemiologists and good data. But we wonder if it may have already passed. Hola a todos. Qué bueno que estamos aquí reunidos con un propósito. A veces corremos o nos movemos en la vida sin tener un momento para reflexionar en torno a la razón de la vida misma. Damos gracias por la vida. Para los que no me conocen, mi nombre es Jairo Sarmiento, soy pastor, psicólogo clínico hondureño. Y nos movimos desde Honduras con una razón para venir aquí y dar una palabra
de aliento y acompañamiento a muchos que por alguna razón han salido de sus países. Por eso venimos hasta acá. Y hoy en Honduras, por ejemplo, hay cada día muchos muertos por el virus, cada día. Ayer murieron, dicen que 25 a 30 personas solo en la capital por el virus. Hay doctores, enfermeras, personal de salud, algunos han muerto, especialistas, y trabajando sin protección, haciendo muchas cosas. Y por eso es que damos gracias por la vida. En nuestro círculo y aún de amigos aquí en el barrio, también han habido algunos infectados. La vida es razón de gratitud. Espero que ustedes le den gracias a Dios por la vida que tienen hoy, porque están aquí. Quiero hacer una oración que me pidieron si podía dirigir. Y en el libro del profeta Jeremías, hay una carta que el profeta envió de parte de Dios para todo el pueblo, la gente que estaba lejos de su país, de su ciudad, porque habían tenido que salir por razones sociopolíticas y fueron desalojados de su propio país. De manera que es una carta para gente como nosotros, que no estamos en nuestro país. Y en esa carta dice que procuremos el bien de todos, que procuremos el bien de la ciudad, que posiblemente vamos a estar mucho tiempo fuera de nuestro país o de nuestros países. Y que si eso es así, que donde estemos nos llevemos bien, que construyamos, que compremos propiedad si podemos, que permitamos que nuestros hijos se eduquen, se casen, tengan hijos, tengamos nietos, que procuremos que todo vaya bien y que las cosas salgan bien en la ciudad, en la economía. Porque si la ciudad prospera, prosperaremos nosotros y prosperarán muchos que quedaron atrás en nuestro país de origen. Esa es una referencia a la ayuda y a las remesas que muchos mandan. Y hoy estamos aquí y el propósito ha sido de decir que los latinos también importamos. Pues a veces se piensa, y de acuerdo a lo que ha ocurrido, que solo cierto sector importa, pero nosotros los latinos también importamos. Y por eso estamos aquí, para que se escuche nuestra voz y ser tomados en cuenta. Los invito a todos a que ahí donde están, traten de pensar en esta oración. Oremos. Dios Todopoderoso, del cielo, de la tierra, tú eres un Dios cercano a nosotros. Te pedimos que no nos dejes. Tú enviaste palabras de aliento, de esperanza, para un pueblo que estaba lejos de su casa, de su país, de su familia. Así como nosotros que estamos lejos de casa, de nuestras familias, de algunos que no hemos visto ni volveremos a ver. Te pedimos que prosperes nuestra estadía acá, las iniciativas como estas para promover el bienestar de nuestro pueblo, de los latinos, estando aquí en este país. Guárdanos, protégenos,
Sana nuestra tierra de la enfermedad, nuestra ciudad, nuestro vecindario, nuestra casa. Ayúdanos a poder sobrellevarnos los unos con los otros, de ser solidarios, de poder corresponder en las necesidades y en las alegrías. Gracias por este tiempo, por los que han podido estar, venir, y otros que quizás quisieron o no pudieron. Que donde estén sus familias reciban tu protección, tu bendición. De nuevo, gracias por todo este proceso de que nuestra voz sea escuchada y de conocernos y promover comunidad en medio de la adversidad. Gracias de nuevo, Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hay una invitación abierta a todos los que tengan alguna palabra que quisieran expresar, un testimonio de lo que ha ocurrido en este tiempo, de la forma en cómo han sido ayudados y que tienen gratitud y no quieren dejar pasar el momento. Yo creo que vale la pena ser agradecidos. La ingratitud es algo común, mas la gratitud es aquello que se decide y se cultiva. Así es que los invitamos. I just want to say a quick prayer. Father, we just come before you, Lord, and in the name of your Son, Jesus Christ, and we bless our city. Lord, we know when you look down, you see everybody and you love us all. And we thank you, Jesus, that we take inspiration, that you went to the cross to save the rich and the poor alike and to heal our land. So we just invoke all your promises. You said that if we're in a hard time, Lord, that we can return to you. And if we, if your people who are called by your name will humble themselves and pray, and seek your face and turn from our hurtful ways, Lord, that you will hear our prayers and forgive our sins and heal our land. And so, Father, we invoke all your promises and we turn to you and say, you are the answer. And we ask you to pour out your grace upon us and to heal our land. Lord, get our economy starting again, Lord, and all those who are poor and are suffering, Father, we pray that you provide for all their needs, Lord, and we thank you that you love us and we can be confident in your love and that you hear our prayers and that we can pray according to your word and that you will answer, Lord. Thank you for Jesus Christ and thank you for the hope we have in you. Amen. Con ustedes va a pasar primero la señora María Guadalupe Rosales. Antes que nada, mi nombre es María. Muchas gracias a todos ustedes de la Hoja de Sanidad, al pastor, a la pastora y a todos los que sirvieron en este día. Gracias a Dios. También por estar aquí, por darnos la oportunidad de hablar de todo lo que tenemos. Yo, a mí, me ha afectado mucho la cuarentena porque mi esposo está enfermo. Está incapacitado, está en silla de ruedas. No puedo trabajar, él tampoco. Y pues, como ustedes comprenderán, yo cuido dos niños. Ahorita no cuido a nadie porque por la cuarentena los papás no trabajan. Así es que no tengo para mi renta, no tengo para mi luz, no tengo para mi vida, para mis biles, mi teléfono. Y comida, gracias a Dios, no me ha faltado. Gracias a Dios y a la familia de la iglesia de la Hoja de Sanidad. He tenido comida en mi casa, pero algo otras cosas que necesito, no tengo para pagarlas. Por ese momento, yo pido ayuda para mi renta, porque estoy retrasada con mi renta. Debo 3 meses de renta y no he podido salir adelante. Mi hijo tiene 3-4 meses que no trabaja. Él es el único que trabaja para pagar la renta y no tenemos cómo ayudarnos. Muchas gracias. Yo pido ayuda a todo el ayuntamiento que está y todas las personas que están dando sus donaciones.
Que Dios los bendiga y que sean más bondadosos, no nomás conmigo, sino con todas, porque hay madres aquí que tienen hijos en la escuela y también les ha afectado bastante. Yo pido, por favor, que nos ayuden y que sean generosos con nosotros para que así podamos salir adelante mientras encontramos un trabajo para llevar adelante nuestros gastos personales. Y muchas gracias a todos. Espero que no sea este nomás el único día que vengamos aquí con ellos, sino todos los días y que siempre estemos con ellos. Amén. Dios los bendiga y pido un aplauso para todos los de la iglesia. Al pastor y la pastora. Buenos días, mi nombre es Verónica Pompa y pues yo es la primera vez que vengo a una reunión de esta y me gustó. Y ojalá y no sea la primera y la última vez que venga. Y espero que nos ayuden, que todos participemos y pues muchas gracias por invitarme aquí. Gracias. Pues muy buenos días a toda la congregación de la Hoja de Sanidad y también les damos gracias a la congregación, a todos por haberlos invitado y también le doy gracias a Dios primeramente por darnos este día tan especial de estar aquí. Y también quiero decirles que hemos sido afectados por la pandemia del COVID y pues estamos aquí a ver si nos pueden ayudar con la renta, con biles, porque estamos bien retrasados. Muchas gracias y gracias a la congregación, al pastor, la pastora y así a todos. Muchas gracias. Mi nombre es Guadalupe Espinosa. Estoy aquí porque me ha afectado este tipo de enfermedad que está y no tenemos para la renta, ni para los biles, ni para nada desde que empezó esta pandemia. Muchas gracias a todos. Buenos días, mi nombre es Leticia Noria y pues yo quería compartir con ustedes pues lo que nos ha afectado a la mayoría de la comunidad indocumentada, que no hemos tenido para pagar la renta, no hemos tenido para pagar nuestros biles. En mi comunidad he visto mucha gente que ha caído en depresión, ha estado perdiendo familiares también en México, enfermos aquí. Y pues queremos darle gracias también a los pastores, a Hojas de Sanidad, a la señora María por ayudar a las personas a que tengan su comida en los hogares. Y gracias. Muy buenos días a todas. Gracias para todo este equipo tan bonito que nos han apoyado siempre y en todo. Mi nombre es Patricia Lozano y yo vengo a pedirles que por favor nos apoyen en reabrir nuevamente los trabajos, porque sinceramente yo soy ama de casa y el grupo que trabaja es mi esposo. Él es mesero y desgraciadamente desde marzo 17 que empezó la pandemia cerraron los restaurantes. Él duró 3 meses sin trabajar. Ahorita están reabriendo, pero son pocas horas. Yo soy ama de casa con 6 niñas. La renta es de $3,000 por mes. Gracias a Dios, había un ahorro. Sí, sí lo había, gracias a Dios. Y a mi esposo, pero ese ahorro ya se acabó. Y sé muy bien que esta pandemia, yo sé que va a durar un buen rato. So, de corazón les pido que nos apoyen a reabrir, porque necesitamos trabajo, porque la renta no espera, ni los biles. Sinceramente y de todo corazón le pedimos que tengan conciencia. Nosotros hacemos impuestos, pero sin embargo el gobierno no nos ayudó. A nosotros los inmigrantes no nos ayudaron con la ayuda de 1,200. Créanme lo que 3 meses se dice fácil, pero no lo es. El ahorro se está acabando y la situación está igual. So, de corazón les pido que reabran y tengan un poquito de conciencia de nosotros los inmigrantes que necesitamos el apoyo. Muchas gracias. Buenos días a todos y a toda la comunidad del mundo entero. Mi nombre es María Carmen Villalobos Díaz Infante y vengo a apoyar a todos mis paisanos y paisanas que no tienen trabajo, que necesitan su trabajo. Yo, bendito sea Dios,
No me falta el pan del día. No tengo trabajo. Pero no me falta para la renta, no me faltan para comer. Pero sí vengo a apoyar a los que necesitan su trabajo. Necesitan para su renta. Y para el pan del día de las familias. Por favor, ayúdenlos. Y se necesita abrir la economía por ellos, por mis paisanos, que necesitan sus trabajos. Por piedad, hay que estabilizar esta economía. Yo se los pido. Hay que apoyarnos unos a otros, pero hay que tener precaución, siempre usando nuestras mascarillas y la distancia. Y también nosotros tenemos que tener mucho cuidado en los baños sanitarios para cuidarnos nosotros mismos también. Yo les agradezco aquí que estemos unidos a la señora María Marcelo, que siempre nos está apoyando. Y muchas gracias por su colaboración y por su tiempo y a todos que estamos aquí. Y siempre que estemos en la comunidad reunidos y apoyándonos como hispanos y seres humanos. Que Dios los bendiga y que tengan un hermoso día. ¡Arriba! ¡Arriba todos! Muy buenos días. Mi nombre es Juana Escamilla. Tengo tiempo viviendo en esta comunidad. Y me he dado cuenta de que aquí hay mucha gente trabajadora, pero desafortunadamente por esta pandemia hemos sido afectados. Entonces, tanto económicamente como psicológicamente. Yo les pido a las personas que por favor abran esos trabajos, los restaurantes para las personas que necesitan trabajar y que nos ayuden. Nos ayuden a esta comunidad trabajadora. Se los pido. Gracias. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Carmen Ramírez. Yo les pido de la manera más atenta a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, ya que la voz del pueblo pide muchas cosas porque hemos sido afectados por la pandemia que estábamos ahorita pasando todos, ¿verdad? No nada más aquí, en todo el lugar, en todos los lugares. Yo en lo personal soy mi profesión es ser mesera y mi esposo también. Hasta el día de hoy tenemos 3 meses que no trabajamos, gracias a Dios que le estamos echando ganas con los ahorros que teníamos, pero como dicen que esto no se va a terminar pronto, ¿verdad? Entonces, estoy aquí en la lucha para que haya más apoyo a la comunidad hispana, más apoyo a la comunidad inmigrante, porque la verdad sí es muy necesario tener sus trabajos. Uno que es mesero sobrevive de las propinas y del empleado, de lo que trabajamos, ¿verdad? Y pues yo en lo personal he visto muchos casos de personas que están sido afectadas físicamente y económicamente. Y pues yo quiero que nuestra voz escuche a aquellos que les llegue al corazón y que tengan compasión de nosotros, ¿verdad? Para que todos sigan la igualdad, porque a veces dicen que hay igualdad, pero me he visto que entre los inmigrantes, entre nosotros como indocumentados, no tenemos mucha igualdad hacia las demás personas. Y yo les pido de la manera más atenta que se compadezcan un poco de nuestra comunidad hispana. Y también le doy gracias aquí a las Hojas de Sanidad que he visto que han ayudado mucho a la comunidad repartiéndoles de comer y todo eso. Y pues yo también he sido una beneficiaria de ellos y quiero darle las gracias a todos los que
contribuyen aquí, ya sea repartiendo o poniendo un poquito de un granito de todo, ¿verdad? Su tiempo, y no tengamos miedo, porque acuérdense que la voz es la llegada para que tengamos voz y voto en este país, así como para cuando nos toca pagar nuestros impuestos, todos estamos parejos, ¿verdad? Ahí no dicen que somos menos ni que somos más, así es de que no tengan miedo, mujeres y hombres, y hay que seguir en la lucha, como dicen, hay que mantener el pueblo unido, por eso estamos aquí, porque dejamos nuestro México para tener una mejor vida. Gracias. Déjenme acomodo rico primero. Más que nada, yo no es tanto en mi relato, sino las invito a ustedes a que realmente pasen a dejar sus comentarios, porque este video queremos que llegue a la mesa de supervisores y que ellos realmente entiendan, ya que no nos dejaron hacer comentarios a todos, porque yo me quedé alzando la mano y a mí no me dejaron hablar. Entonces, por favor, pasen y dejen su comentario para que vean que no soy solo yo, María Marcelo, o Brett Baymaster, o la doctora Ángela, que quiere que abran la economía. Somos todos los inmigrantes que necesitamos pagar renta, pagar biles, que necesitamos porque ocupamos champú, ocupamos jabón, y nadie nos los va a dar. Yo en la casa les doy despensa, pero no les doy jabón, no les doy champú, ¿verdad? No les pago el agua, no les pago la luz. Entonces, necesitamos que se abra la economía. Yo les pido que de favor se den el tiempo de venir, compartir y pedirle a la mesa de supervisores de que ya es justo. Como quiera, ahorita ha habido más problemas que la enfermedad en sí. Están los temblores, gente que se está muriendo por balacera y estando en sus casas. No tiene nada que ver ya ahorita el coronavirus. Tenemos que cuidarnos, sí. Usar mascarillas, usar guantes, dice la doctora Ángela María, bastante jabón, lavarse bien las manos, lavar los trastes, barrer y mapear todos los días, es lo más importante. No es tanto el decir, el COVID me va a matar, no. Tenemos que quitarnos ya eso de la cabeza porque también nos estamos enfermando de depresión y queremos que la mesa de supervisores nos hagan caso y nos den la oportunidad de trabajar. Yo tengo aquí cuatro, creo que somos seis hermanos aquí en este país. Somos seis. Uno de mis hermanos vende chicharrines en la calle. Es la hora que no ha podido vender porque, pues, con lo del COVID no se quiere enfermar, no quiere que lo vayan a meter preso. Y él de eso se mantiene. ¿Quién le paga su renta? Nadie. Mi otra hermana trabaja en el hotel. Mi cuñada trabaja en el hotel. Trabajaban porque están cerrados los hoteles. No hay trabajo. Entonces, ¿qué pasa con toda esa gente? Uno no los puede mantener. Sin embargo, los americanos ciudadanos que trabajan en un trabajo normal, les está llegando su chequecito, como comentó Patty. ¿Y nosotros qué? ¿Nuestros taxis no cuentan? Así que por favor pasen y den sus comentarios para que oigan los supervisores. Ya les comenté ahorita, no es Brett, no es Ángela, no es el pastor Jairo. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Qué les cuesta? Por favor pasen, den sus comentarios para que vean que todos queremos el cambio. Gracias. Mi nombre es Lourdes Hernández. Yo soy mamá soltera, tengo dos niños. Ya tengo 3 meses sin trabajar y no tengo para la renta ni para los biles. Ya quiero que reabran para trabajar y pagar mi renta y mis biles, porque tengo dos niños. Y le doy gracias a la hoja de sanidad que me ha dado comida. Y le doy gracias a todos los que están aquí presentes para pedir que reabran para tener un trabajo. Eso es todo. Gracias a todos por apoyar. Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriela Martínez y yo nada más quiero decir que apoyo, quiero que se reabran los trabajos porque la economía pues ha bajado, ha afectado a mi familia. Mi esposo es el único que trabaja, es cocinero. También mis hijos están en la casa porque pues, las escuelas están cerradas y no nomás nos ha afectado a una sola familia, somos toda la comunidad.
y le agradezco a la hoja de sanidad que nos ha apoyado con la comida, pero nos hace falta pagar la luz, la renta, los biles de la aseguranza, del carro. Y pues también la familia que tenemos en México, que así como nosotros también somos inmigrantes, también pagamos impuestos y que no se olviden de nosotros, porque nosotros también somos afectados por el COVID-19. Ya sabemos cómo llevar la enfermedad. No quiero decir que tenemos la vacuna o un medicamento, pero lavarnos las manos, barriendo, trapeando, pero necesitamos ya regresar a los trabajos porque necesitamos pagar la renta ya de 3 meses. Vamos muy atrasados. Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es María Rosales. Otra vez, de nuevo, estoy aquí con ustedes porque, como estaba diciendo aquí la compañera, eso es verdad. La pandemia nos ha afectado bastante, tanto que en la economía como en los trabajos también. Mi hijo trabaja en la construcción y ahorita tiene ya 4 meses que no trabaja. Está desempleado. No tenemos para la renta, no tenemos para el jabón, el champú, como acaban de decir ahorita las demás personas que pasaron. Eso es verdad. Yo en mi casa ando pidiendo por ahí a los vecinos que me regalen tantito champú para bañar a mi marido. Mi marido está incapacitado, está en diálisis, pasa a diálisis el martes, el jueves y el sábado, como el día de hoy. Y precisamente él es el que está aquí en la lista de la hoja de sanidad, el señor Guillermo Marrón. Entonces, yo soy la esposa de él y yo soy la que me sacrifico porque tengo que andar pidiendo apartamento por apartamento lo que necesito, jabón para trastes, sal también, porque la hoja de sanidad nos da pollo, nos da carne, nos da verduras, pero no nos da jabón para los trastes, no nos da jabón para bañarnos, no nos da champú, ni acondicionador, ni suavitel para la ropa, ni jabón para la ropa. Entonces, para todo eso necesitamos. Y que nos ayuden con la renta, porque tenemos 3 meses que no pagamos la renta. Todas las familias, no nomás yo, todas las familias que no tienen trabajo están siendo afectados. Yo pido que abran las puertas para que todos los trabajos empiecen a funcionar y el mejor empleo que sea el de mi hijo, que pueda entrar adelante para sacarnos adelante. Muchas gracias. Yo pido a todo el comité y a todos los personas, a toda la iglesia de la hoja de sanidad y todos los que hicieron posible para hacer todo esto, las personas que cocinaron también para darnos desayuno ahorita. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos en general. Y muchas gracias a toda la mesa directiva y a todos los que son posibles de que todo esto sea realidad. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Y piensen en los niños de la escuela, que también los niños están siendo afectados y los padres también. Y personalmente también las gentes que están incapacitadas, porque no nomás como mi marido, sino hay personas mucho más afectadas también que necesitan ayuda. Gracias, que Dios los bendiga a todos. Hola, buenas tardes, mi nombre es María Reyes. Les quiero hablar un poquito simplemente a los que nos ha afectado esto. Simplemente le damos gracias a Dios que tenemos un día más. Tenemos comida por la amistad. Queremos que nos ayuden para nuestra renta. Tengo 3 meses que no trabajo. Trabajo en un hotel y le damos gracias a Dios que tenemos un poquito de vida y le esperamos en Dios que nos den más para adelante y esperemos en Dios que pronto nos abra las puertas para seguir trabajando. Trabajo en un hotel y no ha trabajado. Les damos gracias a Dios, a todos. Y queremos que a veces nos apoyan a nosotros, los mexicanos. Gracias, ok, por todo.